Muy bien. Camilo Salinas, desgarro incluido con nosotros esta noche, donde estamos en modo de la cosa nuestra y me veía, estaremos con Camilo Salinas más adelante esta noche. Saludo a nuestros contertulios habituales acá en vivo en directo, don Mirko Macari, ¿cómo está usted? Don Eduardo, buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Todo bien? Todo excelente. Don Darío Quiroga, cada vez más delgado y peinadito, ¿cómo le va? Peinadito sobre todo, gracias a las chiquillas de maquillaje. Está muy bien, se le ve muy bien, cada vez mejor. Muchas gracias. Y por supuesto saludamos a la distancia a don Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles desde acá. Bueno, estamos felices todos porque vamos a tener hoy día un programa especial. Hay nuevas secciones esta noche. Nuevas secciones que seguramente serán el deleite de grandes y chicos. Sobre todo de grandes. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con algo que es como entender las claves del momento, lo que está ocurriendo. La gente quiere saber, necesita luces dentro de lo que está pasando en la actualidad de nuestro país. Así que me gustaría que fuéramos revisando las claves del momento. Es la primera parte de esta noche de La Cosa Nostra, donde usted, por cierto, tiene mucho que decir. Más adelante usted también va a tener que ayudar a ponernos notas. La primera de ellas sería Gualmapu, la CAM y el Estado Intermedio, o lo que se conoce el día ya de lo que sucedió con el Estado Intermedio. Darío Quiroga, ¿cuál es esta primera clave? Sí, bueno, hicimos un ejercicio, te saludo, Eduardo, agradecer además a Camilo, que seguramente más rato nos acompañará nuevamente con el piano, y la verdad que yo creo que se necesita música, o no sé, o quizás la pregunta sería, ¿qué música es la que habría que ponerle a este desangre desde el punto de vista de sus propios ideales, de las propias prioridades y de la manera de abordarla que ha tenido el gobierno con este paso? Mira, fíjate que lo titulamos como Estado Intermedio, y en realidad ni siquiera eso pudo sostener el gobierno ante el peso de la realidad, de la facticidad, de la opinión pública, de los medios, de las encuestas, de los poderes fácticos, de lo que tú quieras decir, y finalmente hay que sencillamente asumir el estado de excepción con algunos matices, que solamente en las rutas, que no, en fin, que no afecta la capacidad de reunirse la gente y todo. Pero, ¿sabes qué? Yo no me quiero, solo para darle ahí el paso a Mirko, Alberto, para evaluar este tema, que es uno de los tres que hemos traído como claves. Yo no quiero quedarme en el tema de específicamente de Gualmapu y si la decisión es correcta o no incorrecta. Yo quiero poner foco para que la gente en su casa, probablemente quienes tienen más gente pensante, con mucha memoria histórica, como son quienes habitualmente hombres y mujeres que ven el mentira verdadera, es que yo creo que este probablemente es la primera vez, apenas en 2 meses de gobierno, pero es la primera vez en que se marca de manera tan nítida un punto que hace 6 meses... pensabas completamente distinto, que hiciste apuesta sobre apuesta, con mucho discurso moral, con mucho elemento ético, con una visión de política pública, de cómo enfrentar el problema de la Araucanía, y que a los 2 meses, al menos en algo tan simbólico como el estado de excepción, que fustigaste el gobierno de Sebastián Piñera, tienes que sencillamente bajar y entregar simbólicamente algo que es terrible. Yo lo que quiero decir para terminar es que cuando uno analiza, no son 30 pesos, son 30 años, y cuando hay una crítica de este grupo impugnador del Frente Amplio, estos últimos 10 años de política, que llegan al gobierno después de las movilizaciones estudiantiles del 2011, de ahí en adelante, siempre hay una mirada crítica a lo que fue la Concertación y cómo esa Concertación que llega el 90 al poder rápidamente se acomoda y no solamente tranza, que es entendible, sino que de alguna manera, dice este grupo impugnador, vende sus ideales. Y bueno, a los 2 meses están enfrentados a una disyuntiva y la pregunta que yo creo que se hace mucha gente, probablemente más de mi mundo, es ¿qué viene para adelante? ¿Cuáles van a ser los próximos elementos que sencillamente van a dejar caer porque la realidad, porque las encuestas son más fuertes? Yo creo que eso es un tema súper crítico para quienes están en ese riñón. ¿Alberto? Sí, mira, yo creo que la situación, como describe Darío, yo creo que lo primero que habría que hacer es decirle a un amigo de Mirko que termine con ese programa que se llama Podría Ser Peor, porque desde que existe ese programa, efectivamente el siguiente gobierno siempre es peor. Entonces la situación es terrible. A ver, ¿qué es lo que pasa? Mirko, Darío decía una cosa que es importante. Tú tienes un ideario y claro, lo puedes negar un par de veces, pero no lo puedes negar con una frecuencia demasiado grande. Aquí se negó un elemento fundamental de ese ideario, que era la solución política frente al conflicto de la Araucanía. Y tiene una serie de matices que voy a dar, pero son muy breves. Pero quiero decir que esto pasó lo mismo, no voy a entrar en detalle, pero es cosa de mirar. Pasó lo mismo respecto, con menos intensidad, pero respecto a la pandemia. O sea,
las personas que están en este gobierno no estarían diciendo, hablando de la pandemia del mismo modo si no estuvieran en el gobierno. Eso es normal, pero tiende a acumularse con otro tipo de elementos, como el tema también de lo que pasó, que ya pidió disculpas, creo que en ese sentido fue valiente el ministro de Educación diciendo nos equivocamos respecto al tema de los colegios y la pandemia. Por lo menos ahí hubo un reconocimiento del asunto, pero efectivamente hubo también una conducta que se reconoce como no apropiada y que no va a ser entonces la tónica como gobierno. Y también pasó con los retiros de la AFP, con algunas razones de por medio que podían justificar. Ahora, respecto al tema de Araucanía en particular, lo que no le puede pasar al gobierno y le está pasando es que convertir en sinónimo el problema de Araucanía con el tema de la CAM. Eso es muy complicado porque objetivamente el problema de Araucanía, la tesis central de los grupos que están en el poder hoy día, la tesis central de la izquierda, es que es un problema, por un lado histórico, por otro lado social, de pobreza, y que tiene soluciones posibles a partir de políticas bien diseñadas de entrega de tierras, de incluso privados que aparentemente estarían disponibles para hacer aquello, y de entonces una negociación mucho más avanzada. Mientras la discusión está en este marco, en el marco en el que está actualmente, se hace muy complicada. Ustedes me dirán, bueno, pero están en una urgencia. Sí, pero mientras tú no estás avanzando con tu agenda por el otro lado, y tú abriste el tema, tú pusiste la llave el día 1, primer día de gobierno, primer lunes, dijiste, esta es la llave, vamos por la Araucanía. Conversando. Y si no tienes la respuesta encima, bueno, es muy complicado. Bueno, estamos hablando del la primera clave del momento, que es Huelmapu, la CAM y el Estado Intermedio. ¿Algo que agregar ahí, Mirko Macari? Para bailar tango se necesitan dos. El gobierno ofreció sacar a bailar al mundo de las comunidades mapuche, ofreció la mano y dijo que iban a dialogar. Y lo que recibieron fueron balazos y recientemente una declaración de guerra. Está claro. Por lo tanto, el gobierno creo que se demoró mucho porque estamos viviendo una democracia ocular. Una telepolítica. Entonces las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Y el gobierno pareció timorato, porque el gobierno entró con la mejor intención ofreciendo, pero fue rechazado. Se demoró mucho ya el solo hecho de proponer un Estado intermedio para solucionar un problema interno, una coalición política, que es lo que a la señora Juanita menos le importa, ¿no? Ya es un error. En esto se requiere, por los tiempos críticos que estamos viviendo, por el estado de desplome institucional, celeridad y actitud enérgica. Sin complejo, tiene que ser capaz de usar los recursos que tiene, ¿no?, para solucionar el problema de la apariencia ahora. Todos sabemos que el problema de fondo no se soluciona con militares, pero ahora, si no lo hace, aparece desfondado, porque aparece retado el propio gobierno por los sectores más extremistas del mundo mapuche, que además ven como amenaza cómo otros mapuches han optado por la vía institucional. Cuando hablamos de la CAM, el verdadero problema de la CAM y de su líder, Héctor Yaitul, no es el gobierno de Boric, ni la forestal en el Estado chileno, es Elisa Loncón. Porque los mapuches que han sufrido las mismas vulneraciones por años, las mismas discriminaciones, muchos de ellos, como se abrió este espacio institucional, lo tomaron. Y entonces la vía armada queda completamente reducida a una ridiculez entera. Irse al monte hoy día no tiene sentido. Interesante, me gustó eso que corrijo de lo que han dicho ustedes esta noche, eso de cómo abordar el problema de fondo, pero también la importancia de abordar el problema urgente. Y ahí había una necesidad que implicaba muchas veces ponerse colorado. La forma del fondo. Exactamente, ponerse colorado una vez. Hay otro tema en esta primera mirada de las claves del momento, que sería esta papa caliente del orden y la seguridad, Mirko. Sí, muy simple. Los gobiernos de derecha entran cojeando en dos asuntos: los derechos humanos y la sensibilidad social, ¿no? En eso entran con luz amarilla y siempre está el peligro que pasen a la roja. O sea, hasta en primera pasó en esos dos temas de amarilla a roja. Y terminó como terminó, casi no termina. Los gobiernos de izquierda son evaluados por dos temas: la gestión económica y la capacidad de poner orden público. Que no sea desbordado por el espíritu de revuelta, es decir, por los propios, por los suyos, por un espíritu de manifestación excesiva, ¿no? Los ciudadanos
el Estado podrá discutirse miles de cosas respecto a las funciones del Estado, ¿no? Lo que no se discute es que el Estado debe garantizar, ¿ah?, la vida cotidiana en cuanto al orden público, al control de la calle. Entonces, si los ciudadanos sienten que la vida normal no puede ser normal, está alterada, el que va a pagar el costo aceleradamente es el gobierno. Y por lo tanto es una papa caliente política, porque puede pasar un tiempo muy breve para que el gobierno quede desfondado, si no es capaz de nuevo, digo, no de solucionar el tema de fondo, el narcotráfico, la inmigración, todas cuestiones que se han acumulado durante 30 años, sino da la sensación de que tiene una voluntad decidida de usar todas las herramientas que tiene para ordenar la casa. El único que va a perder, si eso no ocurre, es el propio gobierno. El segundo tema, la papa caliente del orden y la seguridad, ¿algo que agregar? Yo solo hago el siguiente planteamiento. Yo creo que si el gobierno entra, yo tengo absolutamente claro, le concedo el punto entero, no hay ninguna duda respecto de que tiene que hacerse cargo. El tema es hacerse cargo también con una agenda un poco más gorda. Es decir, si tú vas a hacer solamente política de derecha, bueno, entonces que gobierne la derecha y que dé esa respuesta. Lo que yo siento que falta, y por supuesto uno dice, bueno, recién llevan 2 meses, el tema es que hoy en día los tiempos son acelerados y lo que en condiciones normales uno podría haber dicho, mira, qué bueno los 6 meses estar implementando una política nacional de seguridad con sentido comunitario, mucho más ciudadano, etcétera. Hoy en día, si no lo hace ahora, en el comienzo del gobierno, ya no lo hiciste. Y ahí yo lamento que faltan iniciativas. Cuando uno mira, no tenemos tiempo para abordarlo acá, pero solo lo quiero dejar enunciado. Por todo el continente, por experiencias de violencia mucho más fuertes que esta, como en el caso de Colombia, en el caso de México, en el caso de Brasil, hay políticas públicas de sentido de corte comunitario. ¿Implica eso que es en vez de reformas a carabineros o de más carabineros, de más policías, de más cámaras? No, van de la mano, pero yo creo que si no sueltan, si no son capaces de abordar temáticas con sentido comunitario, con sentido participativo, van a terminar siendo siempre medidos en una cancha en la cual van a perder inevitablemente. Solo termino diciendo, lo que hizo la ministra del Interior, Isquiasicha, hace algunas semanas atrás, tomando un poquito de control, un poquito control de la agenda, anunciando 700 carabineros más en 16, 17 comunas, claro, uno puede valorarlo. El tema es, ya, y lo siguiente, y las 330 comunas restantes, que miren con así el cogote, ¿tenéis más carabineros? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿En 2 meses? ¿En 6 meses? ¿En 1 año? No tienes. Entonces, cuando ponen esa vara para ser medido, la posibilidad que a la larga igual pierdan es altísima. Quiero avanzar porque hoy día tenemos muchas cosas, entonces te quiero plantear de inmediato, Alberto, la tercera arista, que es la convención, que ya tiene su borrador. De hecho, aquí tengo una copia del borrador del... De ¿Ese es pirateado? ¿Ese es cuneta? No, este es el original. Ah. A ver, dice... Todos los lloros... No, sí, este no es el original. Alberto Mayol, esa tercera arista... Sí, ya hay texto y cambió el clima inmediatamente. No sé cuánto durará o si durará por siempre, pero el clima cambió porque efectivamente entonces se pasa de analizar lo que ha pasado en la convención, y la convención ha estado plagado de escenas que disgustan a la cultura institucional chilena, que disgustan la sensación de caos, de problemas internos, del caso Rojas Bade. El final de la el inicio de la historia interrumpiendo la canción nacional, ¿ya? Y una serie de al final el convencional votando en la ducha, todas esas cosas ensuciaron mucho el panorama y yo creo que son parte importante de la sensación de recaudo, cuando no de crítica, a la convención que se ha tomado por parte de la ciudadanía. Y al principio veía a este grupo como literalmente un lugar, un espacio de construcción de futuro muy importante. La convención en ese sentido no logró muchos de sus objetivos, pero despachó el texto. Y el texto ahora juega a su partido por su cuenta, con el apoyo de la convención y con el apoyo de muchos otros actores. Y todo parece indicar entonces que ahora volvemos a la problemática de segunda vuelta de Gabriel Boric. ¿El miedo o la esperanza? Es el texto. ¿A cuánta gente le produce temor y está dispuesta incluso a retrotraerse al proyecto original, o sea, a la constitución original que está vigente, que es la del 80, de Jaime Guzmán, o a cuánta gente le produce esperanza? Eso hemos visto en las mediciones, qué sé yo, que todavía ni el miedo ni la esperanza están tan consolidados. Lo que está todavía es una situación intermedia, y en esa situación intermedia es donde viene el voto marginal, ¿sí? De decir, bueno, mira, un poquito más para allá, un poquito más para acá. Probablemente va a haber mucho de aquello,
pero estamos en un escenario donde quedan varios meses todavía para la votación. El texto va a sufrir unas modificaciones menores de acuerdo a la Comisión de Armonización, pero ya está en condiciones y empiezan a aparecer cosas. Y a mí me llama la atención que la convención no esté procurándose avanzar con aquellas. La mirada experta, la gente quiere sentir que los expertos están de acuerdo. Y empiezan a aparecer algunos expertos por allí por su propia cuenta, pero también aparecen agencias internacionales, por ejemplo, de evaluación económica de riesgo, que van y dicen, mire, el texto no es un riesgo en sí mismo. Y empiezan a aparecer entonces visiones que modifican el clima a favor del apruebo. Esto va a ser muy importante en la siguiente semana y ojalá que la convención comprenda que esto no es solamente un diálogo directo con la opinión pública, sino que también es un diálogo mediado por terceros y que es importante conseguir tener un diálogo con esos terceros que puedan comprender qué es lo que el trabajo que se hizo, a lo que se llegó y entonces favorecer. ¿Por qué digo esto? Digo favorecer, lo digo explícitamente, favorecer el clima de transformación, porque hay una cosa que hay que señalar. Si Chile se empieza a quedar pegado en un proceso en el cual iba a cambiar la Constitución, dijo que sí, después hicimos una convención constituyente, después no, eso significa 5 o 10 años más de duración de un proceso intersticial, intermedio. Esas cosas no son buenas normalmente. Entonces me parece que en este momento se abre una puerta muy interesante para que efectivamente se ordene el escenario y la nueva Constitución tenga el derecho a un parto normal. Interesante punto entonces de la convención que ya tiene su borrador y el escenario que se instala respecto a aquello. Estamos esta noche acá en esta Cosa Nostra MB. Vamos a seguir, luego usted también le va a tener que poner la nota. Atención muchachos, sección nueva. Pero antes permítanme un segundo porque me voy a pasar hasta acá. MB, que tiene estreno de sección muchachos. A mí, si hay algo que me emociona en la vida, es cuando llega un momento nuevo como este. Y ustedes en su casa van a tener voz y voto a continuación. Esta sección se llama... Póngale nombre al ministro. No. Al ministro. Nota. Ah, perdón. Póngale nota al ministro. Casi tuve un momento de aquello, Eduardo. Es que me vinieron las reminiscencias del pasado. Póngale nota. Se trata lo siguiente... Vamos a nombrar a alguno de los ministros, le van a poner una nota, el resto dirá si se la sube, se la baja, se la mantiene igual. Y usted también, a través de las redes sociales del Twitter, podrá decir si le parece bien la nota, si la sube o si la baja. Póngale nota al ministro. Vamos a comenzar. Esta sección está inspirada en el profesor Salomón. Ah. Por supuesto. Excelente, excelente pregunta. Está inspirada en eso y no en los rayados de los baños. Claro. ¿No? No. Donde la gente ponía infinidad eso, de... Eso ya sería otra cosa de trasnoche. Exactamente. Sí. A ver, el primer alumno ministro que pasa al pizarrón es la ministra Isquia Siches. Ah. Isquia Siches. Le pondrá nota el señor Alberto Mayol. Alberto, por favor. Sí, Eduardo. Evidentemente no está aprobando, pero ponderemos para establecer la nota. Ha llegado confusa, está menos confusa ahora, llegó con mucha confusión, sin nos ha preocupado de tener un área de inteligencia que le provea de información relevante, no tiene un plan, pero también es cierto que el gobierno mismo no tiene una línea política y eso le complica el trabajo a ella. No tiene apoyos internos, no, los otros ministros del gabinete y fundamentalmente son ministros que no, por las cuales ella no tiene una relación sólida. También algo que es importante en el mundo del Frente Amplio, que es como el club de amigos, ¿no? Pertenece o no pertenece al club de amigos, y ella no es parte del club de amigos. Por tanto, yo creo que parte de sus errores también tienen que ver con un clima general. Por tanto, mi nota es un 3,5, que es una nota de reprobación, pero todavía con oportunidades de salida. 3,5 y Alberto, que es profesor, cosa seria. 3,5. Usted en su casa vaya pensando, él le puso un 3,5. ¿Mantiene el 3,5? ¿Lo sube o lo baja? Lo puede decir a través de Twitter. Vamos con Mirko Macari. ¿Sube o baja la nota? Yo también hice clase muchos años en la universidad. Ya, lo que ha sido eso. Quiero recordar que el año académico consta de 2 semestres. Y entonces uno podría decir que es que así ya reprobó. El primer semestre lo reprobó muy mal. Por lo tanto, mi nota, la bajo, la nota de Mayol, es un 2. De tal manera que el esfuerzo para aprobar el año
implique que el segundo semestre sea impecable para el promedio. Porque ella arrastró no solo su cartera, sino que enredó comunicacionalmente a todo el gobierno y dejó vacío el ministerio más importante en medio de una crisis de orden y seguridad pública, que es el tema número uno, tal como lo dijimos sentado en este mismo lugar la noche del triunfo de Gabriel Boric en segunda vuelta, el martes que vinimos después de ese domingo. El tema uno era el tema del orden público y la seguridad, y por lo tanto ahí no había margen para equivocarse, y todo eso son agravantes que implican que esa nota de reprobación tiene que ser más severa, porque la medida de esfuerzo para aprobar tiene que ser de impecabilidad. Un 2, o sea, le das así. Un 2. Un 2 le pone Mirko Macari a Isquia Siches. Profesor Quiroga, el sube o la baja. Yo también 3, hice alguna 5. Clase, y sabéis que hice clase en la PDI, por ejemplo, hace ya más de 20 años. Sí, hice clase en la PDI. Las vueltas de la vida. Sí, no, lo hice. Llegaban gente que había estado detenida para que les mostrara cómo se abrían los autos. No, yo llegaba, hice un par de años clase en la PDI, 2001, por ahí, 2002. Y llegaba a clase ahí en el edificio en Pajarito. Y era un lujo, porque así también hacía clase en otras partes. Entonces uno llegaba, me vestía de terno impecable. Además, me gustan las corbatas, tú sabes. Me ponía, usaba colita en ese tiempo, un moño. Y llegaba, era una avería. Entraba a clase, a la sala. Todos los estudiantes se ponían de pie. Se sentaban y todos se sentaban. Y yo, para ganarme a los cabros de la PDI, llegaba siempre echando una talla sobre los pacos. Porque como se odian, alimentando desde primer año, talla contra los pacos. Bueno, en fin. Por ejemplo. ¿Ah? No, no, no. ¿Pero no? ¿Cómo? Sí, pues ya, pues si tiraste la piedra. No, sobre el tema de decomisos, qué sé yo, de drogas, diciéndole que ellos son más interesantes, que no son como los. Nada, te echando. Un kilo, entregan un kilo. Justamente. Cosas así. Pero con eso me ganaba a los estudiantes, era un placer. Lo pasé muy bien haciendo clases en la PDI. Le tengo estima a la institución. Oye, listo, acabo de bajar como 20 seguidores. Bueno, son los costos. Respecto a Isque, mira, estaba echando esta talla para ver si subirle o bajarle. No, mira, yo le subo el 3,5 que plantea ya. Alberto. Partamos al tiro, quedemos claros. Le subo a 3,9, ¿ya? Ay, o sea, quiero todavía, decir, todavía está a punto. Le subo por algunas razones bien simples. La primera, su segundo mes naturalmente fue mejor que el primero. Es decir, está en ascenso, un poco lo que señalaba Alberto al respecto. Y lo otro que yo quiero, como una posibilidad, no como una hipótesis muy plausible, pero sí como una hipótesis que me imagino que debe estar manejando la propia ministra Interior, es que ya a esta altura del partido ya nadie entiende que es jefa de gabinete. Ya eso ya murió, está claro. Es más, parcialmente se entiende que está a cargo de la seguridad, porque ahí está no solo el subsecretario de prevención del delito, sino en realidad. ¿Pero le estáis subiendo o bajando? Sí, claro. No, lo que digo es que en ese espacio vacío. Mira, tú siempre, Mirko, habláis de los tiempos líquidos. Yo creo que está tan líquido todo que ahora que empieza a aparecer el aroma del borrador de la convención constitucional, el gobierno requiere voceros de ese nuevo espíritu, de esa nueva época. Y yo creo que ahí la ministra del Interior. En realidad, ¿qué tiene que ver eso con el cargo? Nada, te lo concedo. Pero tiene pantallas la vicepresidenta de la República, y solo por eso creo que la ministra tiene una oportunidad en los próximos meses de empezar a surfear la ola de estos tiempos de cambio, de apruebo, pasando por el lado, mostrando lo que ya tiene, esta capacidad. Y por ahí yo creo que efectivamente está cerca de poder aprobar, no para quedarse mucho tiempo en el ministerio, pero para en un tiempo más salir con dignidad, que por ahora me parece que es. Con apruebo de dignidad. Salir con apruebo de dignidad. Así okay. Que yo le subo algunas décimas. Un 3,9. Usted, perdón, falta Manchis. Perdón, no lo has presentado. Manchis, que tiene siempre algo muy. Tengo que decir eso. Manchis dice que le pone un 1. Porque dice que le parecía más ministra cuando no era ministra que ahora que es ministra. Así que Manchis, que es una radical, le pone un 1 a Isquia Siches. ¿Y usted? Veamos el Twitter para que la gente vea cómo se puede votar. Ahí está, mira. 3,5 es la nota que puso Alberto Mayor. Menos de 3,5 va ganando, 42,2, que es la tesis de Mirko. Más de 3,5 que es la tesis de. ¿Cómo? Ahí se. Ah, mira. Se acaba de actualizar y ahora pasa adelante el más de 3,5, que es la tesis de Quiroga.
La gente tiene eso. Mira, hay que decir que los espectadores y espectadoras del Mentiras Verdaderas son corazón de abuelita, son gente buena, no como nosotros. Me dicen que se están detectando muchas URLs desde La Moneda que estarían apoyando esa tesis. Vamos a dejar ahí esa votación. F5. Todos los asesores. Ventana incógnito. Colegio médico. Ok, ahí tenemos la primera. ¿Pero depende de la oficina, sí? Sí, eso mismo te iba a decir. En La Moneda depende de la oficina. Sí. Me gusta cómo le tiran ahí el. A nivel de quiebre. A ver, avancemos a otro ministro o ministra para seguir viendo las notas mientras usted sigue votando, le damos tiempo. La siguiente alumna o alumno que pasa al pizarrón virtual de la Cosa Nostra MD es la ministra Camila Vallejo. Ahí la vemos, a Camila Vallejo. Póngale nota al ministro Camila Vallejo. Mirko Macari, ¿qué nota le pone? Yo cuando hacía clase de periodismo de opinión en la Universidad de Diego Portales tenía una regla que con las alumnas bonitas uno tenía que ser más severo. ¿Ya? Ah, para que nunca hubiera dudas de que evaluaba con coqueteando, alguna, coqueteando con alguna, la funa. Con alguna doble intención. En este caso voy a hacer exactamente todo lo contrario. Ah, la más bonita se lleva la mejor nota. Ah, de manera indiscutida. ¿Por qué no así? Yo creo que ha brillado por contraste, po. Ah, es un momento, digamos, en beneficio de todo el gobierno, incluido el presidente de desplome institucional. Gobernar es probablemente la actividad más difícil que hay hoy día en el mundo. Las sociedades son un océano en medio de una tormenta y los gobiernos son barquitos de papel ahí. Y entonces ya ha tenido el aplomo, el tono. También se nota una cierta experiencia, ese carácter distante, ese rictus frío, le ha jugado a favor. Ha puesto los paños fríos, la pelota al piso, todos los lugares comunes. Y fíjate que ha dado con el tono para expresar una opinión de gobierno donde nunca ha cometido errores. Y eso no es poco, así que mi nota es un 6-5. Ah, pero anda, un generoso, Mirko Macari. 6,5 para la ministra Camila Vallejo. Darío, ¿sube o baja la nota? Pete, yo creo que escuché mal. ¿Qué nota le pusiste, Macari? 6,5, hay que ser justo, ¿no? Camila, preocúpate. O sea, si Mirko le pone un 6,5, o sea, no, o Mirko se volvió loco o Camila ya no está en el PC y no nos hemos enterado. Hay que ser justo. Mira, yo podría pensar en otra nota, podría calificar, pero yo no puedo, tengo un prestigio que cuidar. ¿Ah? Yo no puedo permitir que Mirko Macari le ponga a Camila Vallejo una nota superior a la que le pondría yo. Por lo tanto, pese al 6,5, yo le voy a subir una décima y lo voy a dejar en 6,6, porque efectivamente comparto los atributos que plantea Mirko. Pero además por una dimensión compleja, es que lo hemos dicho en los podcasts, lo dijimos creo incluso hace un mes atrás aquí en el Mentiras Verdaderas, es que hay una suerte de guerra soterrada fuerte dentro del equipo político. Es indudable, es evidente, y es evidente en múltiples sentidos. Y sin duda que en ese sentido Camila, la angelical Camila, como trata de dibujarla aquí el colega Macari, está vestida de Rambo, imagínensela ahí con el cintillo, con armas por todas partes. Y bueno, efectivamente, tal como Rambo, ha sido capaz de, en esos patios complejos, entre los cañones y las naranjas, ser capaz de desplegar en un rol que le acomoda y con todas las complejidades del gobierno. Hoy día estamos pasando estado de excepción y ahí está la vocera comunista incólume. Por lo tanto, esa capacidad yo creo que efectivamente merece esa nota. Un detalle, ella armó un equipo muy muy bueno. ¿Armó un equipo? ¿Se ha sabido asesorar? De armar equipos, sí. Po. ¿No como otros? Hay cosas que no, hay materias no, claro, que ella no manejaba, como el tema de los medios, y tiene asesores que sí los manejan. La interna de los medios, lo que quieren los medios, lo que le interesa a los medios, ¿no? El juego rudo de la prensa, sobre todo la prensa escrita, la prensa política. ¿No? Y ella tiene asesores. Creo que lo cuestionan es que Asichas, que. No, por supuesto. ¿Asesoró con médicos? Por supuesto, se llevó el círculo de confianza con el que ganó el campeonato segunda división, pero ahora entra a jugar la Champions. Claro. Entonces, tenemos un 6,5 de Mirko Macari, Darío le sube un 6,6. Sí. ¿Y qué dice Alberto Mayor? Loco, colega. Mirko, Darío compitiendo para hacer en cuanto igual el show Marcela Osorio, o sea, ya esto es una fiesta. No, por lo que sea, siempre vista Darío. Quiero ser bien,
bien claro, bien claro. Sí, bueno, hay diferencias también, pero quiero ser bien claro. ¿Es cierto que Camila Vallejo tiene una presencia, un habla articulada, espectacular? ¿Es cierto que comunica muy bien y eso es parte importante de su cargo? Pero su cargo es un cargo muy complejo donde la vocería misma es un porcentaje del asunto. Y si lo demás anda más o menos normal y sin muchos problemas, la vocería lo es todo. Pero lo demás no anda así. A ver, cuando la ministra Vega se equivoca el fin de semana en la línea política, ¿quién está a cargo de plantearle cuál es la línea política para las entrevistas? ¿Cuáles son los temas centrales que pueden salir? Que los va a preparar, les van a decir una minuta, y dice, mire, le van a preguntar probablemente de esto, esto, esto y esto. Para esto la línea política del gobierno está clara, es tal. Eso es trabajo de Camila Vallejo. Ese trabajo es un trabajo de Camila Vallejo. Para que se entienda que el cargo no es simplemente salir a hacer la vocería. ¿Hay línea comunicacional en el gobierno? No. Muchas veces el presidente Boric ha tenido que salir a dar una línea comunicacional distinta para marcar un punto. ¿Ha sido un aporte para superar la crisis? No, al contrario. La supuesta crisis interna entre ella y Iskia Siches ha generado que la crisis sea mayor y, por tanto, cuando aparece en un periódico en portada Camila Vallejo como la superministra, lo único que está haciendo en ese momento es haciendo caer a Iskia Siches más, que es la ministra del Interior a la que más hay que cuidar. Hay que cuidar más a la ministra del Interior que a la vocera. Eso está bastante claro. Su presencia ha sido dañina para Iskia Siches. Su actitud, sus ganas de ayudarla eventualmente en algún momento la ha eclipsado a Iskia Siches. Ella tiene que darle espacio, impronta, retirarse, dejarla jugar. No ha jugado en ese sentido en equipo. Yo considero que, y además ha traicionado, ahí ha habido una conducta que está en el límite de una cosa importante dentro del mundo del feminismo, que es la solidaridad. Me parece que ha faltado solidaridad de género en ese contexto. Con esa suma, ustedes comprenderán que yo considero que la nota es muy diferente a un 6, 6, 5, 6, 6 o cosas por el estilo, ¿ya? Y yo me decanto, ¿ya?, por una nota muy inferior, también en la zona roja, con un 3. ¿Un 3? ¿Un 3? No hagan trabajar a Mayor tan tarde. Lapidario, Mayor, ¿eh? Lapidario, un 3. Manche, ¿qué me estás diciendo? ¿Ya? Perfecto. Ok, Manchi, perfecto. Dice que estaría de acuerdo en principio que ha hecho un buen ministerio, pero también está de acuerdo con lo que dice Mayor en el sentido de que, ayúdeme usted, compadre, tapándole la boca, es que no ha sido del todo bueno, pero valora que ha sido más ministra que militante comunista. Por lo tanto, le pone un 5 y dice que es Camila va lejos. Es el juego que hace, con la sutileza, Manchi. Camila Manchi va lejos. Usted en su casa también, a través de Twitter, tiene la posibilidad de votar. Ya tenemos la votación del primero. ¿Tenemos una votación para Iskia? Veamos la actual. Perfecto. A ver cómo va la cosa. Mire, 45,7 dice que más de un 6,5, 33,2 dice que un menos de un 6,5 y un 21,1 está de acuerdo con la nota 6,5 que puso Mirko Macari para Camila Vallejo. Y usted entre a nuestro Twitter, arroba mentiras la red, y busque la votación de su preferencia y marque ahí su puntito, ¿no? Más de 6,5, menos de 6,5, 6,6. Hay una ligera ventaja hacia el sobre, pero si tomamos el más de 6,5 con el 6,5, tenemos una abrumadora mayoría, casi un 67%, ¿no? Interesante. Una buena percepción, al parecer, de Camila Vallejo hasta ahora. Vamos a seguir dándole tiempo para que usted vote. Avanzamos. Póngale nota al ministro. Ya llevamos dos ministras. Vamos por otra ministra. Póngale nota a la ministra Maya Fernández. Ministra de Defensa, Maya Fernández. ¿Qué nota le pone Darío Quiroga? El Maya Fernández es ministra de qué? Defensa. De defensa. La que sufrió el asalto en su casa, que ha sido una situación... No nos enteramos de mucho más. Mira, aquí viene el típico problema, ¿cómo uno califica? Entonces, uno ya va en la mitad del semestre, ya pasa un par de controles y de repente llega alguien atrasado, además, que no ha venido en marzo, abril, llegó como el 15 de mayo, así como ahora, llegó, se integró a clase.
Así está la ministra Maya Fernández, que tiene muchas habilidades, muchas capacidades políticas, capacidades blandas, que efectivamente está puesta a ponerla en defensa, sin duda, que evoca además a la primera Michelle Bachelet, aunque en el caso de Maya Fernández tiene ya una trayectoria. Todas las reminiscencias, Fernández Allende, en fin, todo lo que tú quieras. Y por lo tanto uno entiende que algo ahí tiene que pasar, porque recordemos que, claro, hay crisis más galopante, como la de carabineros, digamos, de las policías, estoy pensando, pero los militares, si bien zafaron post-estallido social, han tenido desde el 27F, del Choa en adelante, los navales, después los militares, Milico Gate, hartas dificultades. Por lo tanto, uno entendería que debiera proactivamente avanzar en esa dirección. Pero Maya Fernández lo que ha hecho ha sido, como dice mi amigo Mirko Macari, hacerse el muertito, y por lo tanto, soldado que arranca, sirve para otra guerra, ha estado mutis por el foro y no hemos sabido prácticamente de ella. Así que la nota que le puedo poner, le podría poner un 1, porque no ha estado. Pero en realidad, capaz que en este gobierno, no entregar declaraciones altisonantes que después tienen que darse vuelta a la chaqueta, parece ser lo mejor. Así que por ahora, como está pasando Violita, la nieta de Allende, la ministra Maya, le ponemos un 4. A ver si en algún minuto aparece la ministra. Nos diga, le ponemos, porque es usted el que le pone la nota. Le pongo un 4. Exactamente. Hágase cargo de ese 4. Me hago cargo del 4. ¿La sube o la baja, Mirko Macari? La subo. La sube. Sí. Maya Fernández Allende es hija de un gran agente de la inteligencia cubana, los fundadores del G2, y en el mundo de la inteligencia lo primero que se aprende es el valor del silencio y la discreción. Aquí una cuestión muy ajena al mundo frente amplista, al paroxismo de Twitter, y por lo tanto ella comprende que su posición, de la mejor manera en que ayuda a la moneda, en que todos los días estalla algún conflicto en algún sector, ¿no? Es andar de muertito, justamente como dicen los mexicanos. Los políticos deben saber andar de muertito, no hacer ruido y prepararse para cuando corresponda actuar. Y por lo tanto, a mí ese bajo perfil, en vez de molestarme en esta época de la democracia ocular y la telepolítica, me parece que es una virtud. El político tiende a ser polilla, le gusta la cámara, le gusta inventarse pautas para aparecer, uh-huh. Tienen pulsiones, Espina como ministro de Defensa era la pulsión de aparecer en los medios, y Maya Fernández no, y eso me gusta, ¿no? Le jugó en contra el episodio indirectamente en su función, porque queda cuestionado a la seguridad del país si le entran a robar a la ministra de Defensa, y eso es muy complejo, pero en lo que es diseño político, además tiene un gran asesor a su lado, Maya Fernández, lo no voy a nombrar. ¿Cómo no lo voy a nombrar? Pero se nota la mano la estrategia comunicacional. Pero diga el nombre del asesor. Impecable. La inicial, por lo menos, del asesor. Los que lo conocen, lo conocen. Pero por eso, hagamos que la gente lo conozca. Pregúntale a Manchi. No, para eso es que los seminarios y la cosa no. Mira cómo se los guarda ahí, los secretos de... Ya, vamos a averiguar. Si usted sabe quién es, póngalo en Twitter. El foro más antiguo del mundo, es más vigente que nunca, que nos permite seguir conversando acá esta noche de mentiras verdaderas con La Cosa Nostra. Estamos evaluando a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Le pusieron originalmente un 4, Darío Quiroga. Le sube la nota a Mirko Macari, un 5. Alberto, ¿la sube o la baja? Estoy, no sé, bueno, siguiendo con la metáfora, me voy a convertir en Enrique Lafourcade hoy día, pero... Yo voy a bajarla un poco, no algo terrible, pero la voy a bajar básicamente porque es cierto, estoy de acuerdo con Mirko en general en términos de que efectivamente el silencio puede ser una buena acción, una buena arma en este momento incluso. Lo que sí descreo es que uno tiene que tener al menos una base para poder trabajar. Y para esa base necesita tener una agenda conocida, que tenga plazos, que tenga ideas, que tenga una conversación previa con el mundo. Ya ha pasado suficiente tiempo para poder tener algo que decir respecto al mundo de las Fuerzas Armadas. Creo que bastaba con eso, comunicarlo sin estridencia, sin mayor polémica, para poder avanzar. Eso es suficiente. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que pasó, que un asalto en su casa, del cual todavía no sabemos, porque, ojo, no sabemos si hay una implicación diferente al hecho de un asalto. No sabemos si es delincuencia o es una acción política.
¿Por qué digo esto? Porque cualquier tipo de situación de este tipo que le ocurra a un personaje de alto nivel en cualquier país del mundo, tiene que estudiarse la arista de una posibilidad de una acción de carácter político, sobre todo si fue en el mismo fin de semana donde otro evento delictivo, supuestamente, significó la herida y el secuestro por un tiempo de una escolta de Gabriel Boric y del presidente de la República. Entonces, ¿pero qué significa eso? Cuando pasa un evento como ese y tú no tienes hecho una base comunicacional, política, previa, ¿qué es lo que pasa? Que eso invade todo, lo contamina todo. Entonces, creo que necesita un poquito más de prudencia. Yo le bajaría un poco la nota, un 3,5, pero nada demasiado terrible. 3,5, nada demasiado terrible, dice Alberto Mayol, para Maya Fernández y Manchis, que también quiere decir, claro, que siendo la hija de un jefe de inteligencia, no te pueden chorear la casa y balear una escolta. Ok, dice un 3,9, dice Manchis. Manchis es bastante radical, ¿no? Sí. Ah, me gusta, Manchis. Vamos a hacer un test a Manchis. Va a tener después, yo creo, su franjeado, Manchis. Su propio programa. Sí, exactamente. Va para allá. Bueno, pero tenemos tres. Estás en tarria de la Enciclopedia Británica, o sea. Sí, no es un ratón de biblioteca, es una gata de biblioteca. Veamos cómo van las notas para Maya Fernández. ¿Qué dice ahí las redes sociales? A ver. Más de un 4 va ganando con 44,8% de las preferencias, menos de un 4, 35,4%, y la nota 4, 19,8%. Así está la votación para la ministra de Defensa, Maya Fernández. Así va la cuestión. Hasta ahora usted puede ingresar a @mentiraslared. ¿Esa está cerrada? Perfecto. Cuando aparece en rojo está cerrado, entonces nos quedamos con eso, que más de un 4 le pone un 44,8% de los electores. Por lo tanto, esa es la opción ganadora para Maya Fernández. Póngale nota al ministro. Oiga. Este les va a gustar. Me pone nervioso cada vez que dice póngale nota. Porque piensas que me voy a equivocar y decir póngale nombre al... Sí, tal no. cual. Bueno, ¿viste que me alcancé a frenar en la P? Sí. Me frené. Póngale nota al... Giorgio Jackson es... Mira, profesor. Giorgio Jackson es el ministro que viene a continuación. Ahí lo vemos, con su calva rampante y su mirada hacia el horizonte. Giorgio Jackson, ¿qué nota le pone Mirko Macari a Giorgio Jackson? Mira, Giorgio Jackson ya perdió todo el pelo en la cabeza. Creo que lo que queda gobierno va a perder el pelo, la barba, que no pierde más. Porque lo mandaron a ordenar un cumpleaños de mono, como es el Congreso. Hay 22 grupúsculos, ¿se acuerda la palabra grupúsculo que usaba mi general? En el Congreso. Y por lo tanto, en realidad, ese Congreso no es ordenable, ya se ha visto, ¿no? Famoso estado intermedio, mostró que no había ninguna capacidad de arreglar nada. Es un frente, el frente políticamente más difícil de todos. El técnica y comunicacionalmente de interior y el tema de seguridad es muy importante, pero la política misma, hacerla hoy día en el Congreso, es prácticamente imposible en medio de este desplome institucional. Y por lo tanto, el ministro ha perdido buena parte del glamour que tenía como impugnador y como alter ego del presidente cuando eran la pareja de diputados, ¿no? Frente amplista emergente y brillante. Yo le pongo un 4,5, ¿ah? Entendiendo que le toca, y por eso no es una calificación más mala, porque entiendo que le toca un contexto muy adverso donde raramente alguien podría hacerlo mejor. ¿La nota? 4,5. Perfecto, 4,5 la nota de Mirko Macari para Giorgio Jackson. ¿La sube o la baja Darío Quiroga? Está avanzando, no aprueba. No. Estaba pensando, no. ¿Rechaza? No, sí, se rechaza el paso. No, yo creo que ni el 4. 3,8, 3,9. Está ahí Giorgio. 3,8. Mira, a propósito de la analogía no deconstruida inicial de Mirko Macari respecto a las alumnas bonitas. Las alumnas y los alumnos que son más talentosos, que tienen más capacidades, cuando uno hace clase también, y cuando ya hay una cierta relación, uno ya los conoce, quizás ya está haciendo un curso por segunda vez, un alumno de tercero, cuarto año de universidad, en fin, uno también ya les pide más. Y eso es lo que pasa, lo dijimos desde el primer día. En el caso de Giorgio Jackson, uno le exige más, le exige peso, porque lo mencionaba recién Mirko,
daba ahí el último antecedente, el tema del estado intermedio, que ni para estado intermedio lograron, porque lo bajaron rápido, mérito que lo bajaron rápido, pero no fueron capaces de instalar en el Congreso y las señales fueron claritas desde la ADC, muchos sectores. No, hagan la rapidita, cabros, que si no, ponen excepción. Entonces, un nuevo fracaso más legislativo de Giorgio. Entonces, claro, uno puede decir que hay condiciones de borde que hacen bastante obvio que eso va a seguir siendo así. El tema es que eso tendría que haberlo previsto y el gobierno necesita más que un ministro que a duras penas lleve adelante la agenda legislativa en el Congreso. No tiene ordenado el equipo político, no tiene ordenada la agenda legislativa, ha perdido peso como líder político fundamental y número uno del Frente Amplio, y lo que uno podría hacer, digamos, el sostén o acompañamiento de Gabriel Boric, yo diría que Boric, ya lo hablaremos más adelante, lo ha hecho medianamente bien, no por Giorgio, sino por sus propios méritos. Mira lo que son las cosas. Aquello que hace algunos años atrás uno podría haber dicho, bueno, esta dupla, hay uno claramente que es talentoso, Giorgio Jackson, y otro que no, que es como... Un punto político, dale. Yo sé que este es un programa de entretención, pero no puedo dejar de hacer un punto político. Yo creo que el equipo político no está tan desordenado, no está desordenado. Creo que ha sido muy notorio que Isquia no está, que es distinto. Ok, es una hipótesis plausible, pero bueno, pero es lo que tienen. Y uno entiende que incluso en la definición de Isquia como ministra, también Giorgio algo tuvo que decir. Hay dos ministros de los veintitantos, hay dos ministros que definieron, no necesito pruebas para esto, que definieron dónde iban a estar. Isquia definió que iba a estar en Interior y Giorgio definió que iba a estar en la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, contra eso tenéis que medirlo. Y en ese sentido, el 4-5, ¿qué podría ser? ¿Ah? Porque el tipo sigue teniendo talento. Yo creo, Giorgio, que todavía no te has ganado el 4, así que yo te dejo en un 3,8. 3,8, entonces le baja la nota Darío Quiroga a la que originalmente pone Mirko Macari, que es 4,5. ¿Y Alberto Mayor? Yo le voy a subir la nota a... ¿Qué? ¿Cómo? Le voy a subir la nota a Giorgio Jackson. Voy a explicar por qué. Hay una cosa muy importante en política, que es una de las leyes de las 50 leyes del padrino, y es que hay una necesidad de transformación de quien va a ser líder. Y eso muchas veces es complicado porque tienes que enfrentar tus propios fantasmas. Y Giorgio Jackson, en este corto periodo de estos meses, ha logrado por primera vez, a mi juicio, enfrentar un fantasma y vencerlo. Giorgio Jackson, desde que fue investido santo el 2011, tomó una decisión, a mi juicio, equivocada en política, pero una decisión que tenía cierta prudencia. Cuidar lo que tenía. Estar tranquilo, no arriesgar. Y siempre estaba ahí tratando de cuidar todo. De repente le apareció un bombalé, le tiraba un mazazo encima, pero trataba de cuidarse todo lo posible. Todo. Cuando iba de candidato la gente lo molestaba porque se ve más protegido, más abrigado que hijo único, el protegido, todas esas cosas. Bueno, era cierto, pues efectivamente primero fue protegido en alianza con la Concertación, después fue protegido encabezando la lista, dejando, tenía que ser en primer lugar una mujer, se decidió él primero, en fin, todo para poder tener las mejores votaciones, la mayor tranquilidad respecto a su resultado. Y eso siempre había sido así. Y de pronto llega a ser ministro y viene el tema de los retiros de la AFP. Y los primeros días no habla, no aparece en pantalla. El problema es de Marcel. Se esconde y de repente toma la decisión y da el paso adelante. Y dice, yo estoy aquí para decir que no estoy de acuerdo entonces con los retiros. Nada, no hay más retiros. Y se la juega y toma la decisión de ir contra un sentido común que estaba fuerte en la opinión pública. Y termina saliendo bien la jugada y termina mostrando convicción. Me parece que es un aprendizaje demasiado importante para una persona joven que requiere todavía ganar mucha experiencia y que se encuentra de momento con la comprensión de que hay momentos en que hay que tomar decisiones en la vida y que no se puede estar siempre ahí esperando. Así que yo le subo la nota, le pongo un 5. Lo felicito por ese cambio epocal, a mayor psicológico lo fundamental. De hecho, ahí estupor en las redes sociales con esta alza de nota a un 5 por parte de Mayola. Hay gente que piensa que aquí se acabó. Trato de ser lo más objetivo. Solo soy un académico. A Mayor lo mandó Giorgio.
Eso es claro. ¿Sí? ¿Que no te le va a poner a George? Chupa. Un uno. ¿Por qué? Dice que no tiene un pelo tonto, pero que lo que ayer era malo hoy día no puede ser bueno. ¿Cómo te creemos, Giorgio? Retiro de la Araucanía, Naker. Oye. Salió mono. Oye, el gato salió, después. Pero, salió tan tejado, ¿eh? Está, pero... No, este... Está, pero cosas este así. Mono, mono. Le pone banches. Este mono, mono. No, anda. Esas rayitas sí. Parece que son de otro... En fin. Vamos entonces a lo siguiente. Vamos a revisar esa votación. Pero antes hacemos una pausa. Es la pausa, es justa y necesaria. También tenemos un invitado musical que sí, ya vuelve Camilo. Ya volverá Camilo, que además tiene una sorpresa para contarnos a todos nosotros respecto de su... Le dieron whisky a Camilo, ¿no? Está tomando whisky Camilo, ¿no? Yo lo vi con una botella ya instalada, así que yo no sé qué va a sonar al regreso. Pero bueno, hacemos la pausa. Son las 11 de la noche con 15 minutos. Estamos en vivo y en directo, como siempre, a través de la red. Esto es Mentiras Verdaderas, la cosa nos... Si la gente le gusta, la gente lo pidió en re, el medley del Padrino, algo. Ya que ando sin gorro, voy a hacer la versión más chascona. Ya, ah, bueno, perfecto. Ya. Te, también lo mando Giorgio. Este. De todo un instrumento, le imponen la, mete la mano a las cuerdas, tocan las tapas, todo. El piano es un instrumento que tiene mil posibilidades. Se pasó. Y algunas aquí se pueden hacer. Los músicos contemporáneos, Scarver. Delante, mira, yo ya estoy con una buena elongación. Claro. Gracias al ejercicio que estoy haciendo, puedo tocar. Lo que hace el pollo fit. ¿Eh? De hecho, en algún minuto Mirko Macari quería subirse sobre el piano e interpretar una de sus canciones. Aguanta, está comprobado. Lo que escucharon recién se inició con la música de Nino Rota, del Padrino, sí. Pero culminó con Danza Digna, del primer disco solista de Camilo. Del primer disco, solo piano. Y lo que escuchamos al comienzo fue la obra creada por Camilo para La Cosa Nostra. En la primera parte del programa. No puede pasar que alguien se defeque en el piano.
No, eso no pasa. No. O sea, no, de poder pasar puede, pero ojalá eso no al aire, ¿no? Camilo, tus seguidores, tus fanáticos están pidiendo siempre, ¿dónde se está presentando Camilo? ¿En qué escenario lo podemos ver? Y entiendo que hay una presentación muy pronto. Claro, perfecto. Mira, estoy haciendo un gran esfuerzo por ir tocando de a poco más piano y voy a repetir, no repetir porque este es un concierto que ya tomó otra forma, pero en diciembre del año pasado lancé el disco Cristales, donde viene el vals de La Cosa Nostra, y el concierto quedó buenísimo. Estábamos en pandemia, teníamos los accesos restringidos a los teatros y quedó mucha gente afuera. Entonces, en ese concierto yo presenté todo el disco e invité a Aldo Macha Asenjo a cantar, y donde intervenimos unas canciones a través del piano y con Martín Benavides en electrónica. Y dije, Macha, hagámoslo en enero. No estoy. Hagámoslo en febrero. No estoy. A ver, hagámoslo en marzo. No, ¿cuándo estáis? Solamente la semana del 19 de mayo. O sea, era este jueves. Este jueves era el único momento en que lo pillo acá de paso por Chile y después se va a Europa 3 meses, después para México 4. ¿Y con el match ahí, con un onda bloque depresivo así? No, lo que no hacemos, no es bloque depresivo. No, pero va a cantar algunas canciones. Algunas canciones sí, se las arreglamos. Mira, en este concierto voy a tocar con el Cuarteto Austral y arreglamos hicimos unas versiones para cuarteto de cuerda, macha, piano y theremin. Entonces, lo que surgió, lo que nació en el concierto pasado, hoy día le estamos sacando más partido. Perfecto. Y un concierto bastante único. O sea, es como el concierto anterior, pero potenciado. Es potenciado, claro. Jueves 19 de mayo, 21 horas. En el CEINA, en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, donde no se preocupen, no pasa nada de noche, de día hay algunas alteraciones, pero en la noche es llegar perfecto. Es un teatro maravilloso para 1,000 personas, 900. Todavía hay entrada y cupo. ¿Punto ticket? Punto ticket. Ustedes se meten y ahí está, ¿cómo decías tú? Está Shakira, está Bjork. Arjona y Camilo Salinas con Dua Lipa. Dua Lipa y Dua Lipa. Así que ya lo saben. Jueves, le reitero las coordenadas, jueves 19 de mayo a las 21 horas. Entradas por el sistema Punto Ticket ahí en el CEINA, el Centro de Extensión del Instituto Nacional, en Arturo Prat, 33 Metro, Universidad de Chile. Pueden ir a disfrutar de este espectáculo. Así que es donde voy a tener, perdón, y voy a tener un piano más grande que este. Oye, pero este es gigante. Pero también es de importadora de piano. Este es importadora de piano, sí. Si usted quiere saber de dónde, qué es importadora de piano, importadoradepianos.cl, está en la calle Santiaguillo, 1485 Santiago Centro. Tienen más de 600 pianos, de los cuales yo he certificado hasta el momento 350. No te puedo creer, sí. ¿Tanto? Lo he probado todo. Qué maravilla. Está fantástico. Y voy a estar con un piano cola infinito. No, va a ser un concierto valioso. Y hoy día, ayer invité, mi padre, el señor Horacio Salinas, está grabando un disco de guitarra junto a Romilio Orellana, a dúo de guitarra, y le dije, ¿qué haces el jueves? No, grabo todo el día, grabo una pieza de guitarra. Agarraste la guitarra y te fuiste a tocar. Así que va a haber un momento especial donde va a tocar guitarra solo. Dele saludos a su padre y muchas gracias por estar con nosotros. Su nombre y muchas gracias por la invitación. No es un adiós, es un hasta pronto, porque vamos a cerrar con usted musicalmente. Por supuesto. Mira. Vamos a revisar notas. Habíamos quedado con la nota de George Jackson. Me gusta eso, como cine mudo, así como. La nota de George Jackson. ¿Qué dicen las redes sociales? Saludar respecto, un poco a Camilo, por favor. Sí. Saludos, ahí te manda Alberto. No, okay. Ganó para George Jackson la opción más de 4,5, con un 44,5%. Le ponen más de la nota propuesta originalmente. Muchas gracias. Por lo tanto, es Alberto quien se impone con esta tesis. Los gente, dejó a todos atónitos. Gente que todavía no puede creer esto, ¿eh? Gente que está pensando que es una joda de Tinelli esta cuestión. Pero bueno, vamos a seguir, porque nos quedan todavía dos ministros. Y el siguiente es el ministro Mario Marcel. Póngale nota al ministro Mario Marcel. Alberto Mayor, comencemos con usted, que está de ganador. ¿Qué nota le pone a Mario Marcel? El ministro Marcel ha tenido la capacidad de instalar su agenda dentro del gobierno. Si eso es conveniente para el gobierno o no, es otra discusión. Pero él ha hecho su trabajo, se ha adaptado en lo que tenía que adaptarse, que son los mínimos, ha logrado instalar las cosas que a él le parecen fundamentales y esenciales. A mí me puede parecer que eso es una contradicción fundamental para el gobierno que tendrá que resolver en algún momento, pero él lo ha logrado hacer y ha demostrado una cosa que suena muy insólita, que ser un tecnócrata del mundo
concertacionista, no mayorista, fundamentalmente, puede significar que seas incluso un mejor político que los políticos del mundo nuevo. O sea, esa experiencia previa como tecnócrata le ha permitido una capacidad política que es bastante, bastante insólita. Creo que en ese sentido, Mario Marcel ha obtenido, y no lo digo solamente yo, me apoyo también en que nosotros lo medimos esto, en las evaluaciones que se hacen a los ministros en la encuesta de la Cosa Nostra, y la mejor nota del gabinete para la gente, con tema de retiros de AFP incluida y todo, era para Mario Marcel muy por sobre el resto. Entonces yo voy y me la juego con ponerle un 5,5 al ministro Mario Marcel. 5,5, mira, oye, ya vemos una tendencia en... Sí, me preocupa. La evaluación de... Algo está... ¿Estamos? A ver. Sí, estamos acá. Qué raro lo que está pasando. Mario Marcel. Estoy mandando un audio a Giorgio ahora. Mandándole un audio. De gratitud. Vamos ahora con Darío Quiroga. ¿Le sube o la baja la nota a Mario Marcel? No, un exceso lo que señala Mayol. Se entusiasmó, se nos puso tecnócrata, ¿eh? Se nos puso ya en el viejo continente, no sé, el eurocomunismo le sentó mal. No, esa está ya vieja. Yo la verdad le bajo. Mira, fíjate que yo creo que el desempeño de Mario Marcel ha sido bueno. Él lo ha hecho adecuadamente bien. Ahora, hay que decir que la vara está bajísima porque los errores no forzados de parte del gabinete han sido todo el tiempo. Yo, de hecho, como un bebé caí este fin de semana defendiendo a la ministra de Desarrollo Social. No solo por lo que dijo, sino porque reculó a los 5 minutos. Entonces, además, la señal es pésima porque uno quiere salir a defender al gobierno, defender al gabinete, a un ministro, una ministra, los defiende y ellos después piden disculpas. Bueno, en ese contexto, claro, Mario Marcel no anda pidiendo disculpas. Pero, ¿sabes qué? Su fortaleza puede ser una debilidad para el gobierno. Cuando empieza a destacar mucho el ministro de Hacienda, no porque sea un ministro de Hacienda osado, sino porque hace básicamente lo mismo que han hecho los ministros de Hacienda durante los años de la Concertación, durante los 20 años de la Concertación, yo creo que a la larga puede terminar siendo una debilidad para el gobierno, su lucimiento personal y que sea capaz de alguna manera de imponer de una manera u otra su agenda. Yo creo que las buenas notas de Mario Marcel pueden ser una mala noticia para el gobierno con el correr de los meses. Por lo tanto, yo no podría estar de acuerdo con ese 5,5. Creo que, por supuesto, que aprueba, tiene un azul, pero me parece, Mario, que está ahí para 4,5 nomás. 4,5, entonces le baja la nota a el ministro Marcel. ¿Y Mirko Macari? Mira, no solo es cierto todo lo que dijo Alberto, sino que hay cosas más pequeñas, que a mi juicio más relevantes políticamente, que se han visto menos en la gran foto, pero que en la pequeña están registradas, y que te hablan de un operador político que en forma, a Mario Marcel, un operador político en forma, que a mi juicio no sorprende con esa condición. Él entendía que entraba absolutamente solo en pelota al gabinete. Ah, salvo el apoyo del presidente y de Jackson por defecto, no había mucho más. Y él entonces en el verano construye una tesis política que se va a aliar al único partido que aún es partido. Los partidos están en ruina, todos tienen problemas fracturados, pero el que está más en forma es el Partido Comunista. Y para eso hace un negocio político. Pone a cargo de la reforma tributaria, que es el pilar en el que se basa la estrategia del programa de Boric, a dos personajes que son asesores del senador Iván Núñez. Y eso le permite... ¿No dije Iván Núñez? Sí, pero no, dijiste Iván Núñez. No, me corrijo. Ah, del diputado Daniel, del senador Daniel Núñez. Ellos dos están, un abogado, un economista, están a cargo de la reforma tributaria y con eso pone al PC en su cartera. Eso le sirve después para sacarse una foto que circula en ciertos círculos. Está nada muy estruendoso, pero suficiente en el gabinete del Ministerio de Hacienda con Guillermo Tellier, ¿no? Y por si eso no bastara, para refrendar que él va pote calzón con el PC en la jugada política, se allana a entregarle protagonismo en el proyecto del sueldo mínimo a la ministra del Trabajo, a Janet Jara. Y ahí hacen una dupla, un tándem súper interesante, porque históricamente
los ministros de Hacienda estaban siempre enfrentados a los ministros del Trabajo, ¿no? Y aquí él le cede protagonismo, se allana las demandas, porque es importante para el PC la foto con la CUD y la ministra del Trabajo. Hay toda una ritualidad de ese mundo que cada vez vale menos. Ah, la presidenta de la CUD, que le tienes que dar una embajada a los amigos porque no está capaz de ganar una elección, y en ese Chile estamos viviendo, todas las instituciones desplomadas, pero él entiende que ahí hay algo todavía que lo puede sujetar. Y entonces yo le voy a poner al ministro Marcelo un 6, porque ha demostrado sagacidad política también, a mi juicio, inesperada. ¿Un 6? ¿La nota más alta, me parece? No, más alta es Camila. Sí, es verdad. Pero la nota más alta para un ser humano con belleza promedio, según la tesis de... Claro. De Mirko. Un 6, entonces. Pero son muy lindas las corbatas de Marcel. De hecho, hay una cuenta que se llama Las Corbatas de Marcel en Twitter. Exactamente. Ya, ahí tenemos las tres notas en to... Ah, perdón. ¿Sí? Dice que al presidente Marcel le pondría un 7. Pero por cagado, porque la dejó pagando con el 10%, le pone un 2. Ok, un 2 entonces la de Manchis para... Manchis, el... una nietita. Parece que es nietita la Manchis. Qué peligrosa. Sí, sí. Se torna peligrosa. En cualquier momento aparece con una plumita ahí jugando Manchis. Tiene actitud en todo caso, ¿eh? Te digo. Usted, estimado amigo, vote a través de Twitter y díganos entonces qué nota. Veamos el resultado. Ah, ya está listo. Veamos entonces, adelante. ¿Qué dice? Espejito, espejito. 5, mira, más de 5,5. La gente, los tribunos en general, le otorgan una buena calificación al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Un 55,4% de las preferencias dice que debe tener más de un 5,5. Que si lo sumamos con el 5,5, que es un 14,8%, no deja de ser relevante esa cifra. Menos de 5,5, 29,8%. Así se da entonces para el ministro Mario Marcel. Último ministro en ser evaluado. Harta gente dice Janet Vega, Janet Vega, Janet Vega, como que estaban esperándose como con los colmillos, así ponerle nota a Janet Vega. Hacemos entonces, ¿no? Pero el último de los ministros en cuestión será el ministro Marco Antonio Ávila, ministro de Educación. Darío Quiroga, comienza usted. Mira, la verdad, poco que evaluar, pero bueno, es la pauta que nos entregan aquí en Mentiras Verdaderas, uno hace lo... ¿Cómo tira la pelota para aquí? No, pero es que es como desabrido, te diría yo, pero bueno, ya, está bien, si hay que evaluar, uno aquí viene, por algo le pagan, le tienen un híbrido en la puerta, entonces bueno... ¿Pero algo qué? Le pagan... ¿Ah? Ya, por favor, pongámonos serio. Marco Antonio Ávila, la verdad que la nota, voy a partir diciendo la nota. ¿Ya? Ha mejorado, da bien, ha mejorado, empieza a agarrar un poco rumbo. Todavía está en rojo, profesor, lo lamento mucho, está en rojo. Yo le voy a colocar un 3,9. Un 3,9 porque tengo la sensación que puede aprender. ¿Ya? Pero cometió errores garrafales. Partió, ya lo dijimos hace un tiempo, que esto fue de las primeras semanas, en una pura declaración. Dejó entrar inmediatamente al ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, que estaba muerto y enterrado, y con toda más la complejidad de hacerse cargo, entre comillas, hacerse cargo de un tiempo en que él no era ministro ni ellos eran gobierno, que era suponer que fue una mala idea no haber entrado antes a clase. Y ha cometido varios errores también, por eso la nota es roja. Como por ejemplo un tema que es bien sutil, bien específico, pero que es un financiamiento que él se consiguió y que lo lució como gran cosa en el Ministerio de Educación, una cifra realmente ordinaria de 10.000 y con otros montos más, 20.000 millones de pesos, cifras que son vergonzosas, estamos hablando de menos de 25 millones de dólares, para ponerlo en términos un poco más comprensibles, para mejorar la infraestructura de los colegios en todo Chile. O sea, nada, eso es prácticamente cero, eso es mejorar, no sé para cuántos liceos alcanza, cuando hay indudablemente una crisis que no es de él. ¿Ah? Pero a mí me parece que le ha faltado claridad y mayor, digamos, capacidad de poner los acentos y además de exigir los financiamientos que una cartera como educación requiere. Sin embargo, como después de esos errores iniciales no ha cometido más en una cartera obviamente compleja, lo pongo al ladito de poder aprobar y por eso le dejo un 3,9 al ministro Ávila. 3,9 entonces para el ministro Ávila, la nota que le pone Darío. Quiero saber si Mirko le sube o le baja la nota al ministro Marco Antonio Ávila. Yo le voy a subir la nota. Lo voy a dar arriba del 4, le voy a poner un 4,5. 4,5. Porque el ministro tiene aprobación. Es uno de los ministros mejor aprobados.
Entonces, eso nunca es casual, ¿no? Hay un conjunto de atributos ahí que la gente percibe, más allá de lo que los analistas decimos, la gente lo percibe favorablemente, y eso en política hoy día no es importante, es casi todo. Entonces, él conecta bien, conecta bien en un cierto tono. Probablemente eso que le dolió tanto a Darío, que a Rivera Figueroa, significó que se mostró flexible y le hace un reconocimiento a un error y no tiene problema en reconocer a un exministro del gobierno anterior. Eso que a cierto mundo le irrita, a la mayoría del pueblo le gusta. Y yo por eso le subo la nota, porque él ha mostrado sentido común. Hay demasiado déficit en educación, hay más que hacer, hay un espacio que llenar en el tema de la violencia en la educación pública en este minuto, en los liceos emblemáticos que no ha llenado. Es cierto, hay margen, y por eso le estoy poniendo un 4-5 y no un 5-5 o un 6. Pero ha flotado, y en política flotar, quiere decir que la gente te perciba como positivo, hoy día es muy, muy relevante. 4,5 la nota para Marco Antonio Ávila por parte de Mirko Macari. ¿Alberto Mayol seguirá en esta buena predisposición para con el ministerio? No, le voy a bajar la nota al ministro Ávila. Ha vuelto la sombra sobre mí. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Primero, lo que dijo Darío es bien importante. Efectivamente, hay una serie de errores en el camino, pero yo creo que lo más importante es que carece de oferta política. Carece de oferta política. ¿Qué significa eso? Carece de una agenda que él haya establecido, que es fundamental para iniciar. Es posible que le hayan dicho, mira, ¿sabes qué? Que yo creo que fue una tesis que se discutió en el gobierno. La idea es llegar al final del proceso de la convención constitucional, luego la aprobación de la nueva constitución y qué sé yo, y después, en el fondo, empezar el gobierno. Esa idea, si es que así fue, que es lo que se comenta internamente, fue un error. Fue un error porque los gobiernos parten cuando parten y no se puede postergar. Y el principio es muy importante, además. Y el ministro de Educación en este asunto es fundamental, porque la educación sí o sí en un gobierno como este iba a estar muy exigente. Este gobierno es un gobierno que nació en un movimiento educacional. Si alguien se pensaba que los chicos que están hoy día en el movimiento educacional van a decir, este es nuestro gobierno, no, van a decir, vamos por lo nuestro, porque este es el gobierno que tiene que responder a las demandas educativas. Y por tanto iban a ir con todo. Y no hay una oferta política. Pongo un ejemplo súper simple. Dice, queremos modificar, queremos reestudiar y revisar bien el tema del CIMSE como forma de evaluación. Fantástico. ¿Qué propone? Es que nos vamos a poner a conversar primero. Esa tesis de ponerse a conversar primero suena muy bien desde el punto de vista del diálogo social, pero al final no funciona. No funciona primero porque no siempre le vas a hacer caso, ni la mayor parte de las veces, como la consulta indígena, que al final hiciste un tremendo proceso para sacar una norma, ¿ya? No le vas a hacer caso en la mayor parte de las cosas. Y en segundo lugar, porque el punto de fondo es saber cuál es la oferta política de un gobierno. A la mayor parte de la ciudadanía no quiere que le vayan a preguntar cuál sería la política pública siguiente, porque entienden que hay gente que está preparada, que es experta, que se ha preocupado del tema y que tiene una oferta política que dar. Luego te parecerá mejor o peor la idea que te dieron, pero oferta política. Y no ha tenido oferta política, y eso es gravísimo. Le pongo entonces un 3,4. Otra nota roja, entonces vuelve todo un poco a la normalidad, al cauce, como que la situación está... Solo, Mayol solo hizo excepción con Giorgio, solo quiero dejarlo... Y con Marcel. Y con Marcel. Perdóneme, ¿sí? Peor. Perdón. Ya me dice que le va a bajar la nota, dice Manchis. Muy bien. Porque la plata no alcanza para arreglar los colegios, ya. Y porque San Diego con Alameda no perdona. Ok. Un dos, Manchis, que... Iconoclasta a la hora de los que hubo. Nietito. No sé, ella dice que con los overoles ni a la esquina. Una nietita. Manchis, okay. Molotov. Manchis, Molotov. Le gusta la banda Molotov. Y la gente, ¿qué dice? Veamos lo que está pasando ahí en las redes sociales con la votación. Se cierra entonces. Mira, generoso en general la población de la gente. Más de un 3,9. Bueno, igual la base era baja, 59,1, prácticamente el 60% de las personas que votaron consideran que el ministro Marco Antonio Ávila de Educación merece una nota superior a un 3,9.
un tercio de los electores dicen que se merece una nota aún peor, y solamente un 7,8 considera estar de acuerdo con ese 3,9 que lo pone raspando al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Esas es las notas para el gabinete. Janet Vega tendrá que esperar. 30 segundos para lo siguiente, que es un buen consejo de Evan Williams. Solo Evan Williams, el primer whisky americano de la historia, te puede sorprender 239 años después, con nuevas sensaciones, sabores intensos y agradables notas aromáticas, para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. El bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, Bourbon Downright. Por supuesto, Evan Williams está con nosotros cada noche en Mentiras Verdaderas y nos permite conversar con La Cosa Nostra en esta noche de martes, pero también conversar con ustedes a través de las redes sociales. Así que salud con Evan Williams. Disfrútelo usted también. Al presidente de la República, como todos, en el fondo seguimos siendo republicanos, no le vamos a poner nota en esta oportunidad, le vamos a dar el beneficio de los dos meses, pero sí le vamos a instar a ustedes, estimados amigos de La Cosa Nostra, a que nos indiquen a quién le debe entregar la cabeza de caballo y a la mítica cabeza de caballo, Khartoum, el presidente Gabriel Boric. Darío Quiroga, ya que a usted le gustan tanto nuestras pautas, ¿a quién le debería entregar la cabeza de caballo el presidente Gabriel Boric? Nunca he visto pautas tan bellas como la de Mentiras Verdaderas. Una cabeza de caballo. Mira, yo creo que, para hacerla muy corta, que se entienda, porque aquí saldrán los haters a decir que estamos tratando de coartar la libertad de prensa. Para nada. Pero yo creo que el presidente Boric debiera ya enviarle con rapidez, a no esperar proceso, una cabecita de caballo para que se pegue un cacho. Voy a poner a TVN institucionalmente, pero estoy pensando en lo concreto y en lo metafórico a Matías del Río. Ah, estás coartando la libertad de prensa. Así es. Te diste cuenta de inmediato. No, porque paremos el escándalo. O sea, pero de verdad, paremos el escándalo. Yo lo que esperaría es que mañana Matías del Río amaneciera como la escena al Padrino y viera que hay una cabecita a caballo y entienda que no puede ser, que no es necesario que TVN en sus programas políticos tenga una pauta tan cargada al binominalismo clásico, a una pauta de sentido común de derecha, en tiempos constituyentes, en tiempos del apruebo, porque si no, la verdad que se queda prácticamente sin nada. No es que las ideas cercanas al gobierno tengan múltiples espacios de comunicación, que es decir, la televisión, los canales con mayor presupuesto, con mayor recorrido, los medios escritos, etcétera. Por lo tanto, a mí me parece que se provoca una cierta irritación, Eduardo, y eso también es importante calibrarlo, ¿eh? Uno puede entender, y no se trata que Matías del Río salga a pantalla, pero no puede ser que miles, cientos de miles, millones de personas que apoyan a este gobierno pongan el canal público y se encuentren permanentemente, básicamente con un golpe en la pared de la percepción, con figuras como Matías del Río que no da paso, por supuesto no depende de él, depende de una pauta, que no da paso a una oxigenación de las ideas. Yo creo que eso, no tomar medidas, puede ser un error gravísimo de cara a lo que viene. ¿Puedo preguntarte algo? Que básicamente, ¿no es eso lo que uno esperaría de TVN? ¿Independencia respecto al gobierno de turno? Y si esa independencia respecto al gobierno de turno significa a lo mejor ser incluso más pepista que el Papa. Claro, lo que pasa es que uno no ve independencia al gobierno de turno, porque efectivamente lo que ve es la continuidad de una línea que era bien identificable con el gobierno de Piñera, que había en el grupo anterior. No es una cosa burda, no es una cosa, hay espacio para todos, tiene que ver con un sentido común instalado. Lo enfoco en Matías del Río como hombre ancla de sus programas informativos y de la construcción, digamos, de realidad que ofrece TVN, donde me parece que esta cosa de ir con cuidadito, no pisar ningún callo, es excesivo. Mira, no estoy diciendo ni siquiera, estoy fantaseando con la idea de que Matías del Río, y yo creo que muchos quisieran eso, un día se levantara en la mañana y encontrara una cabeza de caballo ensangrentada y entienda que es hora de abrir un poquito la pauta. Quizás la cabeza le va a llegar a Faride Serán. No lo sé. Ay, mira, es así como bueno. Que sea lo que tenga que ser. Aquí Mirko seguramente, pero bueno, él no va a entregar esa cabeza a caballo, él no va a estar de acuerdo conmigo. Ok, primera cabeza de caballo entonces del presidente Boric debería ser, según Darío Quiroga, a Matías del Río y TVN. Mirko Macari, ¿a quién le debería entregar la cabeza de caballo el presidente de la República? A ver, son momentos excepcionales, ¿ah?
el estado de excepción se descalifica cuando el momento es excepcional, y yo creo que evidentemente estamos en un momento de descomposición social donde la violencia es, desde distinto punto de vista, una amenaza muy potente para el gobierno. Y yo creo que en este escenario el presidente tiene que ser pragmático. Fue elegido por ser de izquierda, pero se requiere la habilidad para gobernar con la izquierda y la derecha, sus manos, los dos sentidos comunes, la mano que se abre y que acaricia, y la mano que se empuña y golpea cuando hay que hacerlo, sin complejos. Por lo tanto, la cabeza de caballo tiene que ser para ese mundo, que es un permanente Pepe Grillo en el entorno del presidente, ¿no? Y que nunca lo aceptó, nunca lo quiso. Le tiraron agua cuando concurrió al acuerdo del 15 de noviembre, lo calificaron de vendido, de amarillo. Era para la primaria de Apruebo de Dignidad casi un demócrata cristiano, un personaje despreciable por entreguista, por haber concurrido a esa gente. Y siempre va a ser así. Son 500.000 votantes del rojerío que siempre van a estar disconformes con nada que no esté en la Biblia de ese mundo. Y por lo tanto, el presidente no tiene que prestarle oído, ni atención, ni darle bola. A ese mundo tiene que mandarle una cabeza a caballo y actuar sin complejo en materia de orden y seguridad, porque el que realmente lo califica hoy día a él es la señora Juanita. Señor presidente, si me está escuchando, el mejor barómetro para saber lo que no tiene que hacer es Darío Quiroga. Si a Darío Quiroga le molesta la medida, está bien tomada. O sea, la cabeza de caballo es para Darío Quiroga, no, representación del rojerío. Quiroga. ¿Te representa el rojerío, Quiroga? Él tiene un podcast, se llama El Podcast. Que va, claro, eso. Y efectivamente estoy molesto. De hecho, lo está haciendo bien, entonces, el presidente. Claro, cuando habla de su mundo, como dijo antes, se refiere a eso. Sí. En la medida que Quiroga siente que hay transacción, que se entregó, que esto es más de lo mismo, que estamos neoliberalizados, es un buen síntoma, porque el momento es excepcional. Hay que salir de los nichos. La cosa va bien. Este es un momento. El gobierno tiene que salir de los nichos. De hecho, noto que parte de ese rojerío se está manifestando. No ocuparía yo la palabra en buenos términos, ¿no? Pero en redes sociales. Nunca se manifiesta en buenos términos. Hay una tensión, yo creo que. No sé si el próximo lunes habrá podcast. O sea, tengo una. No sé. ¿Hay un quebre? Hay un quebre. Veo un quebre. Bueno, probablemente sea nuestra última cosa nuestra MB. Ya tenemos dos cabezas de caballo. A Matías del Río y TVN por parte de Darío Quiroga. Y Mirko Macari al rojerío en su conjunto. Y representado aquí por Darío Quiroga. Alberto Mayol, desde el otro lado del planeta, ¿a quién le debería entregar la cabeza de caballo el presidente de la República? Quiero partir diciendo que me parece que la cabeza de caballo de Darío estaba bien por muchas razones, pero cometí un error, que era pensar que Matías del Río podía entender. Entonces esa premisa estaba equivocada. Pero mi ingenuidad habitual, mi ingenuidad habitual. La ingenuidad de creer que Matías del Río podía entender algo del mensaje. Pero bueno, yo quiero decirle al presidente Boric, quiero darle un consejo, al igual que hizo Mirko Macari, bastante distinto mi consejo. Mañana, cuando llegue la moneda y reciba los honores en la puerta, termine los honores y en vez de entrar a su oficina, dése la vuelta al otro lado. Se pone la mano en los bolsillos, ¿sí? Un poquito para adelante, que es la pose que toma ahí cuando termina, y camina y cruza la Alameda. Saluda a la gente, qué sé yo, muy amablemente, y sigue caminando por Centeno y se mete a las oficinas de Carabineros de Chile. Y le dicen, viene a buscar al general director. No, al jefe de inteligencia, por favor. Cri, cri, cri. Y entonces lo meten a una sala de reuniones, a algún lugar le acondicionarán. Y entonces le va a decir, mire, explíqueme una cosa. ¿Usted sabe si acaso el tema que pasó con el escolta fue un tema político o fue delincuencial? ¿Puede garantizármelo ahora cuál es la respuesta? ¿Me puede decir si el asalto a la casa de la ministra fue un tema delincuencial o fue un tema político? ¿Me puede decir si lo que pasó en la Estación Central fue un tema delincuencial o fue un tema político? ¿Tiene la información de eso? ¿Me puede decir por qué no habían carabineros cuidando la casa de la ministra? No, pero es que la ministra dijo que... No, si la ministra me da lo mismo lo que diga. Cualquier ministro, es obvio que lo que diga es un factor solamente para saber si el carabinero va a estar de uniforme o va a estar de civil.
Pero el punto de fondo es que usted tiene que cuidar las autoridades del gobierno, ¿no? ¿Me puede contestar todas estas preguntas ahora? Tiene que ir a darle una cabeza de caballo al encargado de inteligencia de Carabineros, porque hay dos posibilidades. El encargado de inteligencia de Carabineros no sabe lo que está pasando, o sabe lo que está pasando y no está cooperando. Entonces, tiene que ir a entregar la cabeza de caballos ahí, porque si no, el asunto se le va a complicar todavía más. No ha ocurrido que se le ponga una exigencia a Carabineros, al contrario, se le han dado premios mientras su conducta no ha sido la más propicia. Y la verdad es que es necesario que entonces haga una acción mucho más osada. Ok, ahí está entonces la cabeza de caballo que le lanzan a Carabineros de Chile por parte de Alberto Mayoli. Tenemos las tres cabezas de caballo. Darío Quiroga a Matías del Río TVN, Mirko Macay al Rogerío, representado por el caballero aquí presente, y Alberto Mayor a Carabineros y a ese departamento de inteligencia. ¿Y usted qué opina en su casa? Cuéntenos a través de las redes sociales. Vamos a hacer la última pausa de la noche y al regreso, son las 12 de la noche con 2 minutos, sí, vamos a tener tiempo para hacer ese segmento que también es uno de los favoritos de grandes y chicos, ¿eh? Ese en que a un personaje nuestro panel le ofrece un momento pop a través de una película, de una serie, una película. Eso, lo repetí. Eso al regreso de la pausa acá en Mentiras Verdaderas, La Cosa Nostra, MB. Sin duda, la sección favorita de Manchis y de los niños en su casa que nos escriben semana a semana. Chocho. Tío, esta es la sección que más nos gusta, porque vamos a plantear tres personajes y los muchachos decidirán con qué momento lo vinculan del mundo pop. Pero antes veamos el resultado de la cabeza a caballo. ¿Qué opinó la gente? A ver, veremos las redes sociales. Espejito. A Carabineros, 45,1. Fue peleado con el de Matías del Río TVN, 40,8. Pero es a Carabineros finalmente a quien se le deberá entregar la cabeza a caballo por parte del presidente Gabriel Boric. La tesis finalmente de Alberto Mayol. Impecable Mayol al respecto. Una muy buena argumentación, además, que entregó ahí respecto a ese departamento de inteligencia. Si fuera el libro, estaría en la sección ciencia ficción. Vamos entonces a continuación a elegir ese momento. Primer personaje, ex candidato presidencial o precandidato, ex presidente de su partido político, estamos hablando del señor Mario Desbordes. Ex carabinero también, a propósito de aquello. Mirko Macari. No, este es un momento triste. Yo creo que todos van a sacar pañuelos en sus casas y van a llorar, porque definitivamente no hay un momento más triste en la historia de la cultura pop nacional que aquel en que el Chavo del Ocho es expulsado de la vecindad. Se llamaba La Vecindad del Chavo y sin embargo lo expulsan de su propia vecindad. Y es lo que le pasa a Mario Desbordes, que ratero, lo están echando de RN. Imagínate, fue presidente del partido, fue candidato presidencial a la primaria del partido, tuvo todo el partido, pero perdió el poder. Y entonces ahora se va de PLR. Está diciendo, me voy, no me importa, voy a armar otra cuestión. ¿Y qué tanto? Pero el momento es muy triste. Como el Chavo. Recibió entre aplausos de todas las bancadas del Congreso, ¿te acuerdas en su minuto? Por su rol en un momento, su gestión de unir virtudes. Y ahora mira ahí, como el Chavo. Ahí atrás vemos la imagen del Chavo, cuando todos le decían ratero. Todo. Y había sido el señor Hurtado el que se había pelado la plancha, ¿o no él? No, po. Había sido el señor Chaguán, digo, el señor Hurtado. Chaguán. ¿Ah? Te echa Chaguán. Así rasca está la política. Mirko Macari entonces le plantea a Mario Desbordes la escena del Chavo. Siguiente personaje en cuestión, ex candidato presidencial, alcalde de una comuna y algunos dicen la piedra en el zapato para el gobierno. Daniel Jadue, Alberto Mayol. Bueno, claro, es que no es fácil sobrevivir personalmente al hecho de que tú vayas con todo por delante, tengas el mundo a tus pies y de pronto te pasen por la berma, ¿no?
aparece, y cuando tú lo ves venir, además, cuando tú te aparece, es muy complejo. Entonces yo me acordé de una película que en su momento fue un gran éxito, ¿no? Que se llama Amadeus, la historia de Mozart. Mozart. Y fundamentalmente me acordé de don Antonio Salieri. Antonio Salieri era un personaje muy importante. Fue la primera ópera que se tocó en la Scala de Milán hasta el día de hoy, el principal escenario de óperas del mundo, fue de Antonio Salieri, tipo muy importante. Y Antonio Salieri de pronto ve aparecer a este niño, un niñito que llega ahí a tocar el clavecín o el piano, según sea el momento, y se conoce a Mozart y queda impactado de envidia. Este me va a pasar por la verma, apareció de cualquier parte, los monarcas me aman a mí, pero apareció este niño, ¿qué voy a hacer? Se puso nervioso y la historia hizo el resto, ¿no? Finalmente, efectivamente, fue superado por el muchacho más joven e inexperto, que tenía un talento superior y más simple, probablemente, en términos de no estar tan obnubilado con esta necesidad. Daniel Jadue es un símbolo de ser un Antonio Salieri, desgraciadamente está viviendo en la envidia, está viviendo en la necesidad de venganza, está viviendo en un lugar muy equivocado, y tal como Antonio Salieri puede quedar condenado, si sigue así, a que nadie sepa cuál es su nombre, que todos los niños, todos sepan quién es Mozart, y de Salieri no se supo mucho más. Salieri entonces es el personaje que trae a colación Alberto Mayor para empatarlo de alguna manera con Daniel Jadue. Nos queda un tercer protagonista de este mes que estamos cerrando con La Cosa Nostra, y es Felipe Kast. Darío Quiroga, ¿qué podemos decir de Felipe Kast? ¿Está en bandeja? Sí, no, está en bandeja. Está en bandeja la conversión, ¿eh? El proceso interior de Felipe Kast. Fíjate que hasta hace un tiempo atrás, no tanto, era súper fácil decir en ciertos mundos del rogerío, como dicen acá, rogerío. Y uno se podía referir fácilmente el Kast bueno o el Kast malo. Ahora eso está absolutamente fusionado, porque de verdad, al menos, digamos, el antiguo Kast malo, José Antonio, tiene una línea más clarita. Y no esta cosa zigzagueante que es vergonzosa. Lo de Felipe Kast y este proceso de conversión, de transformación, desesperado, además por su deseo, no oculto, pero un poquito vergonzoso, y que trata siempre de mantener con sutileza de ser presidente, ser candidato presidencial y ser presidente de Chile, un intento desesperado, me hace acordar mucho a la serie, famosa serie House of Cards, y particularmente a su protagonista Frank Underwood. Ah, claro. Ahí lo tenemos. Ahí está justamente el funao. Está saliendo el congelador del pobre Kevin Spacey. El Frank Underwood, de hecho, para quienes vieron, seguramente muchos quienes están acá han visto la serie. De hecho, es un político norteamericano, es diputado, es jefe, digamos, de la Cámara de Representantes, y va haciendo carrera, llega de rebote a vicepresidente y después se logra quedar con la presidencia sin haber ganado formalmente la elección. Y lo que hace que es interesante es que además, incluso cuando muestran esta tipología, uno podría pensar, un tipo oscuro, así, no sé, como republicano. No, es demócrata. De hecho, es de idea bastante moderada el personaje de ficción que representan en House of Cards. Un poco como era Felipe Kast. Acuérdate que hace poco tiempo atrás era el rostro principal, el liderazgo principal de la renovación democrática de la derecha. Alguien que corta con su vínculo y forma un partido, Evópoli, que surge pero por todo lo alto, chicos guapos, chicas inteligentes, hombres liberales, ni un problema, él se viste de mujer, hace todas las cosas, todas las tonteras, porque en el fondo él entiende que no hay ni un problema, un liberal de tomo y lomo. Y de pronto, lo que pasó con el personaje Frank Underwood, la desesperación por sumar más poder, especialmente personal, yo creo que ahí hay una arista muy importante que ha mostrado un personalismo extraño, realmente torpe además, hace que finalmente esté disponible a lo que quiere hacer hoy en día. Entiende él que tiene que ser poco menos que el generalísimo del rechazo, recorrer por todas partes, porque seguramente él entiende que el lote más de centro lo tiene cubierto desde origen y por lo tanto quiere ir a hacerle competencia y ser el más duro de los duros. Y ahí hay un proceso de transformación similar a Underwood que yo creo que puede terminar bastante mal. ¿Qué imagina más la de Frank Underwood que tenemos ahí en pantalla
con las manos sangrientas por el crimen que él cometió. Yo creo que comparar a Gas con Underwood es... Mucho cariño. Será Underwood, ¿no? Que es un gran estratega del poder. Sí. Felipe Gas ha fracasado en su intento de liderar una derecha liberal, de ser una suerte de Macron, y hoy día está en un intento desesperado de justamente de ser presidente, que lo ha llevado a exacerbar el personalismo peleándose con su partido, porque se refiere por el rechazo antes que su propio partido que él creó tome una decisión. No quiero ver bajo el agua, pero Mirko mantuvo silencio respecto a la propuesta de Alberto y sin embargo al Rogerío le tira su misil. No, yo estoy confirmándolo. Sí, de alguna manera confirma, pero dice, está elevando. Underwood es un personaje de excelencia en la gestión del poder. No creo que Felipe deba eso. No, yo estoy de acuerdo. Más bien la analogía tiene que ver con esta idea de... O sea, lo que pasa con Underwood, que termina siendo un tipo moderado, que es capaz de entender que el miedo activa, recuérdense en las temporadas, el miedo activa la posibilidad de tener a la gente amarrada. Y finalmente Felipe Kast, sin más estrategia, como senador de la Araucanía, que recorrer de Arica a Magallanes, el país, diciendo que se viene Chilezuela y todo. Y de hecho, además, efectivamente es bien torpe, porque lo vimos ayer que cayó en una fake news, pero sí redondita, con un video de Maduro. De hecho, va a ser pasado... Frank Underwood nunca hubiera tuiteado una fake. Totalmente. No, pero Frank Underwood borracho, sí. Entonces, una cosa así. Borracho eran las mejores partes de Andrew. Porque se agarraba al guardia. Claro, no, de su lado, Evo. No, claro. Pero además la remera, ¿no? La ejercitadora de... Aumentaron las ventas de esa remadora, aumentaron una exponencial. Nos merecemos una última temporada de House of Cards, pero buena, con Andrew. Pero buena. Sí. Porque anduvieron guateando después con... Es que le funaron al protagonista. Sí, pues no es lo mismo. No es lo buena mismo. Buena onda ella, pero sí. Robin... Pero estamos de acuerdo, ¿eh?, con que lo hayan funado, ¿eh?, que nadie piense lo contrario. Por supuesto, ¿no? Obviamente. No, por supuesto. Sí, Underwood es mi copiloto. Ok, tenemos ahí tres personajes entonces. Mario Desbordes, Mirko lo ha empatado con esa escena mítica de la vecindad del Chavo, cuando el Chavo se va entre pullas de sus vecinos diciéndole ratero, aunque él no había sido. A Daniel Jaude, Alberto Mayor lo compara con Salieri, el personaje de la historia de Amadeus, que muerto de envidia planea lo peor para él. Que incluso hay una canción, somos del grupo de los Salieri de Charlie, le copiamos melodías a él. Y Felipe Kast en la propuesta de Darío Quiroga, haciendo un paralelo, un parangón con Frank Underwood de House of Cards. Y ustedes también pueden seguir aportando en redes sociales, la conversación está muy buena, me encanta porque palos llueven para todos lados. Para todos lados, y eso está muy simpático siempre. Nos vamos a despedir musicalmente el día de excelente. Hoy. Excelente. El señor Camilo Salinas, que ha anunciado un concierto, les voy a repetir de inmediato, ese concierto será el día... Se me quedó la hoja este ya. Jueves. Este jueves. Jueves 19. 19 de mayo. 19, en el Centro de Extensión de el Instituto Nacional. Jueves 19 de mayo a las 21 horas, entradas por sistema punto ticket y con ese maravilloso piano de importadora de pianos.cl que está en Santiquillo 1485 Santiago, @ importadora de pianos Chile, para que ustedes los puedan seguir. Cerramos esta edición. Maravilloso. Alberto, un abrazo a la distancia, que estés muy bien, cuídate. Un abrazo a usted. Saludos, Alberto. Saludos también a Camilo, que le vaya muy bien en su concierto. Es. Tengo que ir a desayunar ahora. ¿Con qué nos vamos a ir musicalmente? Ya que está que arde la política, voy a tocar una pieza que se llama La Ventana en Llamas. Por favor, adelante entonces, Camilo Salinas, en Mentiras Verdaderas. Thank you.
grande, grande Camilo Salinas. Camilo, compre ya. Punto. Gracias.